Buenos días a todos. Ben, estamos ben. En principio, todo o mundo ben, Haris recuperándose, dos 15, don Ocello que tivo outro día, pero bueno, onte xa destrou con bastante normalidade e por lo demais, bueno, pues todos ben, todos ben. No, lo cierto es que no le dimos demasiadas, ¿no? Cuando las causas de la derrota son tan evidentes, ¿sabes? No tienes por qué darle demasiadas vueltas. Lo decimos muchas veces que el exceso de análisis conduce a la parálisis, es evidente. Si metes 18 canastas de 60 intentos, es imposible ganar, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que nos pasó y lo que produjo además que yo... Al final colapsáramos un poco, ¿no? Y no, nos dejáramos ir y la diferencia se ampliara como se amplió, ¿no? Nunca fue un partido para perder por esa diferencia. Es cierto que fueron mejores, estuvieron delante casi todo el partido, pero no era un partido para perder, que parece que no hubiéramos competido ni cinco minutos. Por esa refugio de esa, ¿no? Supone que aquí, bueno, las cosas funcionan de otra forma, ¿no? Sí, a nivel de resultados ha ido mejor y espero que sí, que cuando uno... No metamos esas dos o tres que nos pasó en Sevilla fáciles, pues claro, el apoyo del público y el calor del público nos ayuda mucho, ¿no? Y te ayuda a no bajar y a seguir intenso. Y lo cierto es que en casa pues, se nota mucho el apoyo de nuestra gente y esperemos que esta vez sea igual, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de los equipos que vienen, pues bueno, va. Pero no, me parece que con Bilbao se nos está olvidando quién viene, ¿no? Que ya van allá muchas jornadas de liga, vamos para la 28 y solo tiene por delante al Madrid, al Barça y a Unicaja, ¿no? Yo creo que tenemos que poner y darle la importancia que requiere este partido. Viene un equipo que está haciendo un súper temporadón. Bueno, no lo sé, yo creo que cada equipo intentará imponer su estilo, tanto ofensivo como defensivo, que somos equipos diferentes, ¿no? En los dos aspectos, y cada uno intentará, bueno, pues en resumen lo de siempre, imponer sus virtudes y minimizar sus defectos. Si ellos tienen muchas virtudes, nosotros tenemos también algunas, tienen algún defecto y nosotros también. Entonces yo creo que por ahí va a ir el tema, ¿no? El que mejor controle ambos aspectos. Bueno, claro. A ver, lo que más me preocupa pues es lo de siempre, ¿no? Me preocupa, siempre que jugamos contra Bilbao en los últimos años, hablamos de la experiencia de sus jugadores, ¿no? Jugadores importantes. Raúl, por ejemplo, que aunque esté jugando menos minutos que otras temporadas, es básico esos 15 minutos que juega, o cuando juega con Colón a la vez en la pista, que lo hace muchas veces. Mumbrú, que es su máximo anotador. A muy poca distancia de Bertrand, pero es su máximo anotador. Herbel, que le da también ese empaque y polivalencia que necesita para jugar con Todorovic, para jugar con Williams. Me preocupa la polivalencia del equipo, usa muchas estructuras. Mumbrú en el 3, Mumbrú en el 4, Todorovic en el 5, en el 4, juegan con dos bases, juegan con dos aleros. Incluso cuando ponen a Borg de base, como fue en el caso de cuando estuvo lesionado Raúl, era una tripleta exterior muy grande. Eso es lo que me preocupa de Bilbao, ¿no? Y podríamos seguir así hasta el final. Pero además creo que ha habido jóvenes que a las órdenes de Sito han dado un paso más adelante e importante, ¿no? Todorovic, que está jugando increíble, Bertrand también con unos números mejor que otras temporadas y por encima de todos, aunque no es un joven y ya tiene mucha experiencia en la liga, Kino Colón, que está rindiendo a nivel de selección. Bueno, yo creo que tiene que ver con el inconformismo, ¿no? Raúl es campeón del mundo, es un jugador que ha estado en la NBA y que es un grande del baloncesto español. Entonces, es un poco el todos queremos más. Cuando estás haciendo una temporada tan buena como están haciendo ellos, ¿no? Pues lógicamente querrán ganar fuera para asegurarse esa ventaja de campo en los playoffs y el seguir haciéndolo bien. Cuando lo haces muy bien y de repente encadenas X derrotas seguidas fuera de casa, como es su caso,
Yo creo que se refiere a eso, ¿no? La campaña es excepcional, lo sabe Raúl y lo sabe cualquiera, ¿no? Pero lógicamente, como deportista y ambicioso que es, pues querrán más, ¿no? Yo creo que van más por ahí. Sí, hay muchos jugadores que sí que se la saben todas. Hay otros pues que debutan, que son jóvenes, que no, ¿no? Sería injusto. O sea, saben menos que otros años, pero se la saben todas, sí, sin duda. Saben cómo se juega esto y yo creo que también ayuda mucho su entrenador, que es un gran entrenador, tácticamente excepcional y que siempre prepara los partidos de forma magistral. Un dato de la temporada que está haciendo el Bilbao es que no ha perdido dos partidos seguidos, ¿no? Bueno, pues... Es que yo creo que ese dato unido a que es el equipo que... A ver, por delante tienes al Madrid, al Barça y a Málaga. No hay más que decir, ¿sabes? No hay más preguntas, señoría. No hay más que decir. Es magnífico. Con muchos problemas de lesiones todo el año. Sin embargo, Moncho, fue en dos equipos a mesa de derrota, que yo y el plato cargador y lo del Bilbao. Sí. Han sido dichos sobre el jugador. Sí. Estivemos no partido e, como ven, lembrarás, no terceiro cuarto, estivemos 6 puntos adiante e tivemos 5 ou 6 ataques seguidos, no que non fomos quen de anotar, e eles voltaron e nun terceiro cuarto, na segunda parte do terceiro cuarto, pois, colleron a vantaxa que despois non fomos quen tampouco de voltear, recibimos 70 puntos, sí, pero metimos 58, non foi un pouco como de, creo que a mínima anotación, non, que fixemos en todo o ano, non estou seguro, pero posiblemente. Precisamente nos aí, eu creo que 5 minutos de apagón costaron o partido. Sí. Aí ter cuidado sempre, sí. Como Bilbao, que nada se descuelgan. Sí. Sí, sin duda. Costaron el partido esos 5 minutos de apagón, pero fue un apagón ofensivo todo el tiempo, ¿no? La verdad que tuvimos unos porcentajes horribles, porque incluso en los dos primeros cuartos yo creo que debimos habernos ido con una ventaja más grande si hubiéramos sido capaces de anotar muchas acciones que tuvimos, ¿no? ¿No? Ese partido no solo perdimos por esos 5 minutos, que sí fueron clave, ¿no? Pero fue definitivo el poco acierto que tuvimos, un poco como nos pasó en Sevilla el otro día. Se non hai máis preguntas. Sí. Tes planificada a semana que vengo? Sí, sí, a temos planificada. Sí. Sí, bueno, imos descansar o luns e adestraremos o martes pola mañá e pola tarde xogamos en Coruña. No, sábado e domingo libramos. Quitando, sí. Está na súa liña fora de casa ou de que o Obradoiro faga un partido? No, eu penso que non se pode deixar todo tan reducilo a unha resposta tan fácil, ¿no? Non sei, vai a depender de moitas cousas, ¿no? De que se xamos quen de controlar a Bertrans, a Mumbrú, esta polivalencia que ten Bilbao, e logo que sepamos xogar tamén as nosas bazas ofensivas e teñamos un punto de brillantez, ¿no? Porque si só defendemos como pasou no partido de ida, que encaixar 70 puntos en Bilbao estaba moi ben, pero non anotamos, non vamos a gañar, o mesmo que pasou outro día en Sevilla, non, porque revisando o partido que nos defenderon moi ben e entón nos sacaron do noso xogo, que temos accións na que estamos a porcentaxe máis alta, estamos totalmente xos e entón eso soy incontrolable, ¿no? Pero o que quero é que outra vez Alberto e Adam, por poner os exemplos dos nosos mellores tiradores, cando estén sós, volvan a tirar, ¿no? Pero hai días que estás máis acertado e días que estás menos, ¿no? Eu penso que irá un pouco por aí. Pues eles terán ganas de gañar e nós tamén temos moitas ganas de gañar e aparte de eso, pues, virán estes factores baloncestísticos dos que che falei. Sí. Sí. No, eu penso que o demás si non é un tema de relativa motivación que el ten en cada partido. Eu penso que el está sempre moi motivado en cada partido. Penso que a súa irregularidade de facer partidos excepcionais con outros menos vos ten que ver ca xuventude e ten que ver ca inexperiencia, non? Pero non ten que ver con, bueno,
como se xogo con este, si me vou a motivar e como se xogo con este outro. Ao revés, penso que é un xogador que moitas veces ten o seu nivel de autoexixencia tan alto que iso fai que moitas veces erre máis do que debía, non? Debería ter un poquinho, bueno, que soe ben, menos mentalidade de alemán, non? E ter un pouco de decir, tranquilo, falando ahora en serio, os erros forman parte do xogo, non se pode ser perfecto. Michael Jordan fallaba tiros, non? E é o millor da historia, entón tranquilo, que se erras algún tiro non pasa nada, e eu penso que ás veces o seu nivel de autoexixencia é tan elevado que gasta moito tempo pensando no error anterior en lugar de pensar na seguinte acción, pero a nivel motivación persoal para cada partido altísima sempre.